This is a booklet. See, this is a booklet with information. You have brochure. There are several types of short documents given to people for the purpose of introducing them for something or to something. Brochure. The travel agency handed me a brochure full of information. ¿No? Un folleto. Días. Catalog. Siga. Catalog. Días. Pero Díaz, ¿qué le dice? Díaz Stalin. Yeah, catalog. I looked through the catalog, but I didn't find anything I wanted to buy. Yeah, you say catalog. You have Jambal catalog, Saison, I think it is. Jambal, Avon, no? Circular. Siga María José. María José, circular. Diga Molina Michelle, circular. Circular, I just got this week a circular from the grocery store and it appears that many things alike will be on sale. Yeah, you say circular, circular. Mendoza Carol. Flyer, flyer. Siga, flyer. Flyer, the man had a... of flyers that he was supposed to hand out the two people passing by. Yeah, thank you. You say, Carol, flyer, no? Flyer, hoja volante, flyer. Vázquez, leaflet, leaflet. Vázquez. Leaflet. Every car in the parking lot had a leafing place on this windshield. Parabrisa, windshields, parabrisa. Cada carro en el parqueadero tiene una hoja colocada en su parabrisa. Una nota, ¿no? O sea, puede ser también una multa, ¿no? Velázquez, Joseph. Newsletter, newsletter. Newsletter. I think app of the company's newsletter to get more information about the upcoming sales. Sí, estaba bien. Sign up, dijo usted. Sign up. Sign up for the company's newsletter to get more information about the upcoming sales newsletter. Vargas. Present. Next. Yeah, let me show you the... Here you have miraculous, miraculous. Siga. Miraculous. Stephen made a miraculous recovery after his car accident. Okay. You say miraculous recovery, no? Milagroso. Don't hold. Increíble, amazing. Don't hold your breath. Siga. Vaca Luis. Present. Don't hold your breath. Don't hold your breath. Melinda said she would come and volunteer with us today. Melinda dijo que vendría como voluntario con nosotros hoy. Siga. Don't hold your breath. She often promised to do things and then backs out. Don't hold your breath. Mejor no creerle, ¿no? She often promises to do things and then backs out. Siempre promete algo y nunca lo hace, ¿no? Ok, adjustment, Toscano Bruce. Adjustment, sí. The engineers. Bruce. Yeah, the engineers made a fit adjustment to the device after any field testing was complete. Okay, you say the engineers made a few adjustments, pocos arreglos, ajustes to the device, al mecanismo, after the initial testing was completed, después de que la prueba inicial se completó, ¿no? You say other usage. James needs an attitude adjustment. He's always so negative, a change in one's behavior or way of thinking.
un cambio en la conducta o la forma de pensar. Yeah, you say miraculous, don't hold your breath, adjustment. Haga la captura, por favor, de estas palabritas aquí. Lea, por favor, Salam. Salam. Embark, sigue. Embark, pressure, exclude, conviction, ingest, absurd, racing, conspirator, conspirate, skeptical, conceit, moderate. ¿Cómo se dice eso? Moderate. Moderately. Pamphlet. ¿Cómo se dice la siguiente? Pamphlet. Ah, moderately. No, la siguiente, la que está al lado. Pamphlet, brochure. Brochure, catalog, circular. Flyer. Leaflet. Leaflet. Newsletter. Miraculous. Don't hold your breath. Adjustment. Ok, María José ya llegó, pero llegó atrasadita María José. Listo, no le veo a Costa, Jonathan, Cajas, Fernández, no le veo a Fernández, Steven, Mendoza y Alba Guerrero, no los veo, ¿no? Listo, Rodríguez, Juan José. What is embark? Yo leo en inglés y usted en español. Embark. Embarcar. Yo leo embarcar. En inglés. Ah, ya, embarcar. Usted lee en inglés o en español. A ver. Yo leo en inglés. Sí. Embarcar. Presume, exclude. A ver, ya se mene. Usted lee en inglés, yo en español. ¿Listo? Siga. Ya, por eso. Embarcar. Presume. Espere. Espera. Simultáneamente. No. Ah, ok. Sí, simultáneamente. Sí. Ya, siga. Embarcar. Presumir. Excluir. Conviction. Condena. Ingest. Ingerir. Comer. Absurdo. Conspiración. Conspirator. Conspirador. Conspirar. Skeptical. Escéptico. Conceder. Moderación. Moderado. Moderately. Moderadamente. Panfleto. Brochure. Folleto. Catálogos. Circular. Flyer. Volante. Leaflet. Prospecto. Newsletter. Carta, ¿no? Carta de noticias. Miraculous. Milagroso. Don't hold your breath. No contenga la respiración. Adjustment. Ajustamiento, dice, pero es ajuste. Carol no la veo, Cajas no la veo, Guerrero no la veo, Danae no la veo. Listen. Dígame. Le dije a mi representante que le escriba el tutorial porque yo estoy conectada desde la laptop y no vale la cámara. Listo, ¿me da el apellido? Mendoza. Ok, niña Mendoza, ya listo. Ya le anoto acá. Pero Mendoza, su apellido ha de ser. Carol, ¿no? Ya está, listo. PJK. Cámara, ya. Muy bien, por acá dice José, dicen estoy. Ok, Cajas. Por acá dice. Bueno. Una vez que hizo la captura, seguimos. Usted tiene aquí encerrar las palabras. Bueno. Usted tenía que completar las palabras. Primero encerramos las que hemos visto, ¿no? Ya, encierre, pinte, resalte. Embarked, pinte, por favor. En su librito, marque embarked. ¿Ya está? Embarked. The next word is, pinte, por favor, conviction. En la página 26 estamos, ¿no? Sí, página 26.
En la siguiente dice, yeah, you say embark, conviction. You say, la siguiente, absurd, pinte, absurd. Arriba era ingesting, ingesting. La siguiente, absurd. Conspiracies, conspiracies. Siguiente, conceit, conceit. Next, you have miraculous, miraculous. Next, don't hold your breath and... Hasta ahí, ya está. Y se acabó, ¿no? Teníamos ingesting, absurd, conspiracies, conceit, miraculous, don't hold your breath. Ahora. Va a leer nuevamente, pero rapidito, se llama scanning, ¿sí? Vamos a designarle. Jeremy is... ¿Dónde está Jeremy? Jeremy es Mateo. Mateo, ¿me contesta? ¿No está? Present. Ok, y usted es Jeremy y Keila lo va a hacer a yo. Siga. Siga. Jeremy. I think so high even in here. What are you eating? Un momentito ahí. Mire. You say Jeremy comes into the lunch room, ¿no? Va a al local de almuerzos. And he's surprised by the smell of Kayla's lunch. Al comedor sería, ¿no? Lunch room. Smell of Kayla's lunch. Y se percibe un olor de la comida de Kayla, ¿no? ¿Qué dice Kayla? It's not that bad. Had you been listening to me yesterday, you would have known I recently embarked on a raw food diet. Mm-hmm. You say, I am not bad. It's not bad. It's not that bad. No está tan malo. Had you been listening, past perfect. Past perfect continuous. Dice, ¿cómo sabe que es past perfect continuous, profe? Fácil. Had been pasado perfecto. Y como tiene usted un verbo ing, le aumenta past perfect continuous. Eso es todo. Yeah, to me yesterday. Me has estado escuchando ayer. Dice, had you been? ¿Me has estado escuchando ayer? ¿Me habías estado escuchando ayer? You wouldn't have known I recently embarked on raw food diet. Recién se ha embarcado a una nueva dieta de comida, ¿no? Siga, Jeremy. Now I remember. Now I remember it's going well. No importa la palabra que nos falta. Ya vamos a ver qué es. Keila, siga. Yeah, you should give it a try. You should give it a try. You should give it a try. Deberías probarlo. Siga. Jeremy. In no way would I ever consider cooked food from my meals. I think most raw food dishes are acquired taste. I admire your conviction. So do. Como tengo th, la puntica de la lengua se va entre dientes y dice do. Eso es todo. In no way would I, mire inversion. In no way would I ever, o también sería I would ever, ¿no? In no way would I ever consider. De ninguna forma he considerado, dice. Consideraría cooked food from my meals. No le gusta la idea esa. Vegetariano. I think most raw dishes, food dishes are an acquired taste. I admire your conviction, though. Aunque yo te admiro, le dice, ¿no? Siga, Keila. I think you're turning off your nose at it because you aren't familiar with its benefits. Yeah, you're turning up your nose. You're turning up your nose. Permítame. Sí, acá está. Usted tiene en la página 28, el Language Center, y ahí tiene esta frase, dice, you're turning up your nose. En la parte B dice, turn up, cuando usted expresa admiración, digamos una pobre admiración, ¿no? Cuando no le gusta algo, usted da un criterio negativo,
Entonces dice, I think you're turning up your nose at it. Ella le dice, ¿no? Keila le dice. Bueno, pero usted no te gusta, dice. No te gusta. Because you aren't familiar with its benefits. Porque no estás familiarizado con los beneficios. Jeremy. What's so great about raw food? So, what's so great about raw food? ¿De qué se trata de la comida? De que no necesita cocinar, dice, ¿no? Bien, me ayuda Melanie y justo coincide Jeremy Barros. La siguiente parte. Coincidió, vea. Eso ya está, esto ya está. Ya, vamos en esto. Me ayuda, por favor, Emily, que, perdón, Melanie y Jeremy, ¿no? Barros. Melanie Skeila, siga, Melanie. ¿No está? Sí. Siga, niño. Keila, usted hace el papel de Keila. Well, it's the best way to avoid ingesting the nasty chemicals added to item by food manufacturers. Siga. Modern food is chock full of that case cancer. Okay, you say, well, dice Keila, ¿no? Well, bueno, dice, ¿no? It is the best way to avoid ingesting the nasty chemicals added to items by food manufacturers. Claro, usted tiene el yogur, por ejemplo, y le ponen los sabores artificiales, ¿no? Si usted tiene alergia a los tintes, a esas cosas, entonces ya no puede tomar esos alimentos, ¿no es cierto? La gelatina, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes tiene alergia a la gelatina, no sé. ¿Alguien tiene alergia a los colorantes? Quiero decir, no a la gelatina. ¿Quién me dice? ¿Alguien es alérgico a los colorantes? ¿No? ¿Nadie? Mejor. Entonces hay personas que les afecta, ¿no? Por ejemplo, el color de la gelatina nomás ya está ya enronchado ahí. Entonces dice, mire, nasty chemicals, los aditivos químicos desagradables, ¿no? Que añaden los fabricantes. Modern food is chock full of. ¿Alguien salió de la sesión? Chock full of, lleno de, ¿no? Apiñado sería, ¿no? Apiñado, lleno de. Ahí falta algo entonces. Siga. Jeremy. Siga. Jeremy Barreno, creo que es. Barros, perdón. Sí, Barros. Siga. People think, siga. No le veo a... Perdón un ratito. Es que mire, perdón que le interrumpa. Mire, le hago perder la viada. No le veo a López Danae. Bueno, por ahí dice que está justificado. Cajas José. Guerrero Alba. Ya prendió la cámara por acá. No le veo por acá a la señorita. Déjeme ver. Mire cómo pierdo los minutos valiosos. Siga, Jeremy. People think everything causes cancer. I don't believe in those absurd conspiracies. Mire, claro que causa cáncer, ¿no? People think everything causes cancer. ¿Qué dice Keila? Siga. Listen, I was... Melanie, ¿no? Barreno. Listen, I was at first to whenever, no sooner had I made the switch than I began noticing by change. Siga. In my health. You have to consider that fruits and vegetables are better for you than meat and sugar. Correcto, niña. Muy bien. Listen, I was at first to.
However, también ha estado ella necia, ¿no? Escéptica, ¿no? However, no sooner had I made, aquí está inversion, mire, inversion, aquí está, vea, inversion. No sooner had I made the switch, el cambio, than I began noticing big changes in my health. A ver, buenos cambios, dice, en su salud. You have to concede that fruits and vegetables are better for you than meats and sugars. Que las frutas y vegetales son mejores que las carnes y el azúcar. Jeremy, siga. Sure, but... Sure, but if don't have problems with having junk food in, I am. Siga. A lot of yet, but it's just not for me. Thank you. Sure, but I don't have a problem with having junk food. Dice, pero no tengo problema yo con la comida chatarra. I am glad you think, me alegro que tú pienses, a lot of raw food diet, que es tu tipo de comida cruda, but it's just not for me, pero no es para mí. Kayla, siga. I am not. I am not giving up yet. Harry is explaining everything more. Only by attempting it yourself will you truly understand how miraculous it is. Jeremy, thanks. But. Thanks, but don't hold your breath waiting for me to make and to my dear. Eso. Entonces él no quiere cambiar, ¿no? Él no quiere saber nada de la dieta, dice, no le convence a nadie. La carnecita frita, dice, no le cambio, dice, bueno. Luego dice, complete, ahí está. Esa es la primera parte. Presume, complete. Now, I remember, I presume it's going well. Complete. Presume. Vamos, la siguiente, number two, complete. Excluding. Listo, ya le ayudé dos palabras. Ahora usted complete el resto. Complete. Si usted tiene el acceso al audio de la plataforma, también lo puede hacer. Pero dice usted ahí, presume, excluding. La siguiente dice, la tres, a ver, ¿qué me ayuda? Presume, exclude. Le queda adjustment, moderation, pamphlet, skeptical o substance. ¿Cuál será? A ver, ayúdeme, Washington. ¿Cuál será? Puede ser la 4, la 5, la 6 o la 7. Ayúdeme. ¿Qué? ¿Leo, Lisin? No ha estado atendiendo. En la anterior usted ya completó. Presume y excluding. Complete. Number one, now I remember, I presume it's going well. ¿Se acuerda de que estaba hablando con Kayla? Jeremy se acuerda, dice, ya me acuerdo, dice. I presume it is going well. Pienso que te va bien, le dice, ¿no? Kayla dice, dice, you should try it. Deberías tratar, probar. No way. In no way I would ever consider excluding cooked, excluir la comida cocinadita, dice, de mi comida. No. Ya, siga, por favor, ayúdeme. Joven. Lea, por favor, ¿qué palabra es? Se me acabó la hora. Substances. La siguiente dice, ayúdeme. Skeptical, ¿no? Skeptical. La cinco sería... Moderation. Y la última es, digamos, antepenúltimo, pamphlet and adjustment. Ahí tiene, complete, por favor. Skeptical, moderation, pamphlet, adjustment. ¿Listo? Como usted tiene el link, permítame salir, ya copió. ¿Ya? ¿Terminó de copiar, Cortés? ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Puedo salir? Ya. Tenga la bondad. Pinche nuevamente en el link que le envié.
Y esa sería la hora de salida, ¿no? Ahí tiene, no sé si ya le llegó. Ah, no, solo le envié a Dayan. A ver, nuevamente, ahí va para todos. Ahí sí, nuevamente, el mismo link, ¿no? Pinche nuevamente y queda registrado su hora de salida. Si salió antes, bueno, me justifica, ¿no? Si le llegó, me confirma Allison. Allison. Sí. Ya, pinche nuevamente, ingrese, marque otra vezita y le marca la hora de salir. ¿Listos? Ya, ahí nos quedamos. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye.